Nos fuimos al municipio de Perquín para disfrutar del inicio del tradicional Festival de Invierno en su 29ª edición, donde año con año los emprendedores del oriente del país se dan cita para ofrecer sus productos a los distintos turistas nacionales e internacionales que nos visitan en el departamento de Morazán. Artesanías, expresiones artísticas y una variedad de riqueza cultural es lo que se puede encontrar en la Ruta de Paz, específicamente en el Festival de Invierno. Los primeros dos festivales fueron en junio del 92. El tercero fue en agosto, por cuestiones de traslado de las vacaciones de Divino Salvador del Mundo. El festival pues tiene su objetivo, fue una de las ser un encuentro con la historia y la cultura y la naturaleza en Morazán. Invitación. Bueno, invitamos a todos y a toda la población del país, la zona norte y los locales, para que se den cita, ¿va? En estos tres días de programación que hay, una programación variada, iniciando desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche con los grupos musicales, y también invitarles a la caminata el día 5 de agosto de Perquín al Mozote, el legado del padre Rogelio Ponselva. El puesto de Niña Reina en el 29º Festival de Invierno, Niña Reina, ¿cómo se siente? Ay, pues aquí nerviosa y feliz de estar participando aquí en este festival. Fíjense de que, qué pena que no he podido arreglar, porque como tenemos una demostración de productos allá, que es la colección que hemos sacado para este año. Hemos estado ordenando allá el stand y ahorita vengo a ordenar el mío. ¿Qué tenemos? ¿Ofrece hoy en esta 29ª edición del Festival de Invierno? Bueno, ofrecemos todo lo que es productos para vestir, en manta, bordado y pintado. Más que todo tinte natural. ¿Desde dónde lo visita? No, yo soy de Villa Rosario, aquí en Morazán. Estamos haciendo una atenta invitación a todas las personas que nos visiten aquí a este stand, que es la mesa de artesanías, porque estamos 5 artesanos aquí que estamos perteneciendo a la mesa, para que puedan visitarnos y adquirir nuestros productos, todo de primera calidad y hecho por manos netamente de Morazán. ¿Dónde está ubicada? Ahorita, aquí en Perquín. ¿Frente a la Casa de la Cultura? Frente a la Casa de la Cultura estamos ubicados para que nos visiten. Y pues, continuando el recorrido, también nos encontramos con otro artesano de Morazán. Chino, ¿cómo te sentís? Segundo monte. Motivado, esperando a ver qué da este festival, nuevamente haciendo presencia aquí después de tantos años. ¿Qué ofreces en este festival? Tengo lo que es artesanía elaborada en madera, tengo imanes para refri, tengo el llavero, tengo portallaves con la silueta de acá del departamento. ¿Productos novedosos? Sí, digamos. Parte de lo que es técnica de pirografía, técnica de pintura y técnica de calado. Ahí todos, de paciencia. Ahí estamos en las redes también, si gustan buscarnos. ¿Alguna la invitación para que te visiten en tu stand en este 29º festival? Que se acerquen aquí al festival. Igual, si buscan adquirir nuestros productos, estamos aquí en la Casa de la Cultura, aquí enfrente de la Casa de la Cultura, por acá los esperamos. Excelente, chico. ¿Qué espera de esta visita aquí en Perquín? Bueno, pues que los que me están entrevistando que me inviten a algo rico. ¡Rico! ¿Qué le parece el Festival de Invierno? No, es primera vez que vengo y pues está bonito, lleno de emprendedores, de gastronomía y pues de analizarlo bien, ¿verdad? ¿Ya disfrutó de algunos platillos? Sí. Bueno, invitarlos a la población de Morazán y de los demás departamentos que nos visiten al festival. Estamos en la inauguración y faltan muchos días y mucha diversión y mucha gastronomía. Nos encontramos en el recorrido que estamos haciendo este día en el 29º Festival de Invierno. Cuénteme, ¿qué ofrece usted en este 29º Festival de Invierno? Le ofrecemos los productos de la colmena, donde tenemos ahí la miel de abeja, el polen, el propóleo,
miel con menta, eucalipto y bálsamo, buenísimo para la garganta. Tenemos el extracto de carao, los vinos de fruta natural como el manzano. ¿Alguna invitación que nos quiera hacer para todos los que van a ver el reportaje? Pues les invitamos a que vengan para que conozcan y puedan pues compartir este 29 Festival de Invierno, que es muy bonito, donde hay cultura, donde hay todo un arte de vida de lo que es Perquín. Aquí se concentra todo. Coménteme qué está haciendo en este momento acá en el Festival de Invierno. Le vamos a hacer un llavero artesanal. Llavero artesanal. Hecho a mano. Con nombre. ¿De dónde nos visita? Yo vengo de San Miguel. ¿Siempre ha venido al Festival de Invierno? Siempre venimos aquí. ¿Qué le parece? Pues yo todos los años vengo y sí, se pone excelente, muy bonito. Y aquí vendemos nuestros productos, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo tiene de estarnos visitando en el Festival de Invierno? Tengo 10 años. ¿Y ha visto la evolución que ha tenido? Cuénteme un poquito sobre cómo ha visto la evolución que ha tenido el Festival. Pues siempre viene el turismo aquí y eso es lo bueno, que la gente viene y compra sus artesanías. ¿Verdad? ¿Alguna invitación que quiera hacer para este año? Ah, le hacemos una invitación a todo el país, que aquí hay turismo y tenemos montañas aquí para que vengan a agarrar aire puro y que vengan a consumir nuestros productos. Festival de Invierno, se vino a disfrutar el Festival de Invierno. Bueno, es parte de la historia, el 29º Festival de Invierno. Tiene algo que ver con lo que fue el conflicto armado. En un primer momento pues se hacía para rendirle tributo a los héroes y todas esas cuestiones de los excombatientes que perdieron su vida, ¿verdad?, defendiendo las causas justas o la injusticia social que se vivía. Y pues esto es parte de la cultura, la tradición propia de un pueblo considerado la cuna de la guerra de nuestro país. Y pues es bonito, ¿verdad?, venir a revivir, a reencontrarse nuevamente con personas, que nuestros seres queridos, venir a disfrutar de la cultura, de todo lo bonito que encierra en sí el Festival de Invierno en Perquín. ¿Alguna invitación que le quiera hacer a las personas para que nos visiten, profe? Bueno, yo considero de que este es un convivio familiar, porque acá se reúne parte de todo lo que es el turista nacional, el turista extranjero, y trasciende frontera. Es parte de la idiosincrasia de nuestro Festival de Invierno. Y pues qué bonito que las familias vengan, participen, y también pues en un momento de sano esparcimiento que puedan convivir, ¿verdad?, y disfrutar de este encuentro cultural. Y como dicen ellos en el eslogan, en contacto con la madre naturaleza. Mañana en el Festival de Invierno. Estamos ofreciendo el chocolate de tablilla. Tenemos de diferentes sabores. Tenemos sabor con chocolate con leche, con maní, con menta y con vainilla, y el tradicional. ¿El chocolate es preparado acá, cultivado y preparado acá en el departamento de Morazán, o de dónde nos visita? Sí, nosotros venimos de Gualocopti, Morazán. Allá lo cultivamos, compramos la semilla y nosotros lo tostamos y luego lo procesamos. Okay. Sí. ¿La invitación? La invitación es esperándolos aquí a todos los turistas para que nos vengan a comprar nuestro chocolate. Ya lo tenemos cocido y lo tenemos para que lo vayan a preparar a casita también. ¿Y entonces qué dice Morazán Digital? ¿Qué nos están ofreciendo en esta mañana en el Festival de Invierno de Perquín? Fíjense que le tenemos hamburguesas, la tradicional con tocino 4x4, también alitas de pollo con salsa búfalo o barbecue,
De bebidas tenemos limonadas, café, sodas y pues tenemos esquites y yuca frita. Todo lo que tiene que ver con antojitos y comida mexicana, por así decirlo. Ajá, más que todo snacks y bebidas. Snacks y bebidas. Y también tenemos el pan, que tenemos pan de torta y empanadas. Ok, ¿desde dónde nos visitan? Pues nosotros somos de acá, pero de aquí de Perkín, pero tenemos el local en Ocicala. Por si nos quieren visitar, estamos en Cuarta Avenida Sur, barrio El Centro, una cuadra atrás de la Iglesia Católica. Ah, nosotros somos de acá. ¿De acá? Sí, o sea, mi abuelita, pues casi que somos de acá. Bueno, la abuelita. ¿En un pedacito de San Salvador? Ah, ok. ¿Viene todos los años al Festival de Invierno? Sí, como la venimos a ver, aprovechamos. ¿Qué le parece? A visitar. Muy bonito. Ahorita acabamos de comer algo en Cabina de Brasa. Estaba muy rico la comida. Entonces ahorita vamos a ver la inauguración, a ver qué tal. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a la población en general para que nos visiten? Ah, que sí, que vengan, porque la verdad es que está, el clima está buenísimo. Ya va a llover, pero sí, en la mañana amanece muy fresco. O sea que si no llueve, no es Festival de Invierno. No, no es Festival de Invierno, entonces por eso le han de haber puesto así. Debería yo. Muchas gracias. Bueno. ¿De dónde nos visita? De Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Sí. ¿Primera vez que viene a Perkín o al Festival de Invierno? Al festival, primera vez, sinceramente, porque nosotros venimos en una excursión de Pasaquina. Okay. ¿Qué le parece el municipio de Perkín? Excelente. Yo ya había venido aquí en muchas ocasiones, pero no para el festival, ¿verdad? Pero sí, he estado en este lugar, está muy bonito. Lo mejor que nos gusta es el clima. El clima. Sí, bastante, sí. ¿Ya va a llover? Y así nos dicen, así nos están comentando. En el 29º Festival de Invierno, cuéntanos de qué trata tu stand. Ok, mi stand pues básicamente es venta de arte. Yo tengo aquí arte de nuestra identidad salvadoreña. Si pueden ver acá, tengo artículos para el recuerdo, por ejemplo estos llaveros. Estos están hechos de bambú. Yo los he limpiado la corteza que tienen ellos originalmente y le hice el dibujo del Toro Ghost y luego lo barnicé. Esto le queda de recuerdo. Si usted viene en Perkín, esto lo va a tener, se puede decir que toda la vida es paja que se le va a arruinar. Y le tengo aquí las obras de arte que son de mi propia autoría. Esta, lienzo profesional, sí, correcto. Esto, son todos los que tengo disponibles al momento. No son todas las que he hecho por cuestiones de transporte, no traje todo lo que yo tengo. Okay. Solamente traje los que pude y más los que voy a estar haciendo acá. ¿De dónde nos visitas? Yo soy originario de San Simón, soy de la zona alta, un lugar llamado Cantón Las Quebradas. Allí, de ahí soy residente. ¿Será que nos puedes hacer como una pequeña demostración de tu arte? Claro que sí. De momento voy a hacer aquí un sol. Aquí he marcado simplemente dónde va a estar el sol. Básicamente la pintura es 100% a spray. Lo que hacemos es tiramos los colores primarios. Cuando hablamos de colores primarios son amarillo, rojo. Amarillo, rojo, correcto. Aquí podemos jugar con los colores, pues en el mundo del arte nada está escrito en piedra, perdón. Okay. Lo que hacemos, bueno, vamos poniendo capas. En aerosol. Aerosol, sí, arte aerosol o spray, como gusten llamarlo. Okay. Esto básicamente va a ser un sol, el resultado ya lo vamos a ver al final.
si tú sientes el impulso de querer hacer algo, de transmitirle algo al mundo, hazlo. Al final, si tú llegas lejos, serás recordado por lo que hiciste en esta vida. Por ejemplo, yo siempre digo, todas las pinturas que he hecho al momento, la gente que me compra cuadros, que me compra pinturas, que manda a hacer murales, si el día de mañana yo me muero, por ejemplo, ya viejo me muero, yo digo, las pinturas seguirán viviendo por mí. La gente va a ver esa pintura y dirá, ah, esta la hizo Enrique Hernández hace tanto tiempo. Él ya falleció, pero su pintura sigue aquí y lo mantiene vivo. No queda tu persona, queda lo que hiciste en esta vida. Si tú sientes el impulso de hacer algo, sea de hacer arte o sea lo que sea, si sientes el impulso, hazlo, porque al final, si vienes a esta vida y no haces lo que quisiste hacer, es como que no hayas vivido. Quedaría nuestro arte. Le saludo al diablo ahorita. Ahorita andamos en el festival de invierno. Este es uno de los bailes más tradicionales de San Simón.